Bueno, fuimos alertados por parte de compañeros del Cuerpo de Bomberos de Tulcán sobre la ocurrencia de un caso en el cual aparentemente tres personas quisieron cruzar el río, dos de ellas eh, lograron ser rescatadas, una más que lamentablemente eh, fue arrastrada por el río. En este momento se están coordinando las acciones para realizar rastreos durante eh, el trayecto, el cual aproximadamente eh, de la caída de esta persona es a dos kilómetros del eh, puente. Eh, nosotros ya realizamos una búsqueda el día sábado. En este momento se están coordinando nuevas acciones eh, con el fin de realizar este tipo de rastreos y solicitamos pues, a las personas que en este momento eh, pueden estar por el río y, asimismo, los pescadores o personas que vivan aledañas para que puedan informar cualquier tipo de novedad. Estamos atentos a cualquier situación para poder realizar el rescate. Eh, tenemos una coordinación en este momento mediante vía telefónica eh, para poder coordinar las acciones. Eh, ellos en este momento precisamente están trabajando en un punto y dependiendo de los, eh, lo que encuentren o las novedades que ellos puedan obtener, eh, se puede coordinar nuevamente una salida por parte del cuerpo de hombres de Apiales.